Problema de razonamiento matemático. Vamos a por él. Por cierto, muy lindo ejercicio para pensar. Para pasar un buen rato dándole a la cocorota. Venga, venga. Enunciado. Todo el mundo a tomar nota. Llevo recorridos... es en primera persona. Llevo recorridos 5/11 de un trayecto. Y aún me faltan 100 metros... para llegar a la mitad. Longitud del trayecto, por favor. Bueno, pues lo leo otra vez. Lo leo otra vez. Y ahora intentando interiorizarlo. Para poder pensar adecuadamente. Y hallar la incógnita. Mirad. Tengo que hacer un trayecto. Y quiero saber... ¿qué longitud tiene este trayecto? Yo sé que 5/11 de ese trayecto más un cacho, un cachito de 100 metros es la mitad del trayecto. Para entender qué es 5/11 del trayecto, voy a tener que hacer una partición aquí, 11 trocitos. A ver si me sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo he bordado, por favor, lo he bordado. Intentad hacerlo vosotros. Seguro que no os sale tan bien como a mí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Esto está troceado en 11 trocitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por supuesto, equidistantes, equidistantes. 5/11 partes de esto más 100 metros es la mitad. La mitad de este trayecto cuya longitud yo quiero calcular, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, vale. 5/11 partes es esto. Y este trocito que hay aquí, 100 metros... 100 metros, 100 metros. Voy a ponerlo aquí. 100. Ahí, así. 100 metros, 100 metros. Esto más esto, 100 metros. Y esto representa la mitad del trayecto. ¿Cuál es la longitud del trayecto? Bien. Yo ya no necesito esto. Bueno, voy a lanzarlo, pero antes de que se me olvide, quiero decir una cosa. Este problema... es muy interesante, pero este problema está dentro de una colección de problemas de este canal Matemáticas con Juan, que se llama esta colección de problemas. Qué tos. Problemas de razonamiento matemático. Lista de reproducción. Problemas de razonamiento matemático. Este simplemente es un problema más de los muchos que hay. Dicho esto, a volar, a volar. Voy a intentar ya resolver esto. Yo no sé cuánto mide esta longitud y eso es lo que quiero. ¿Os importa que yo llame a esa longitud, lo que mide el trayecto, X? Bien, estamos hablando de metros, todo metros. 100 metros, este cacho son metros, X son metros. Enunciado nuevamente, pero ahora escribiéndolo en lenguaje algebraico. Es decir, en lenguaje de las matemáticas. 5/11 de esta distancia, que he llamado X. 5/11 de X. Es decir, 5/11 por X. 5/11 de esta distancia más 100 metros. 5/11 de X, estos son metros. Estoy entendiendo que son metros, porque nos dicen que este cacho son metros. 5/11 de X metros más 100 metros es igual a la mitad del trayecto. Es decir, si todo el trayecto es X, la mitad, pues X medios. Mirad. La mitad del trayecto es 5/11 partes del trayecto más 100 metros. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Pues es el enunciado condensado.
es el enunciado escrito de una forma muy inteligente. Es lenguaje algebraico. Más en concreto, es una relación con todos los datos del problema. Aquí hay una igualdad, hay una incógnita. Esto es una ecuación de primer grado. La x está elevado a 1 acit 1. Ecuación de primer grado. Esto es, he convertido un enunciado en donde había que darle vueltas a la cocorota en una ecuación de primer grado. Ahora, lo único que tengo que hacer es, ya no tengo que pensar nada, lo que tengo que hacer es resolver una ecuación de primer grado, es decir, resolver un problema de álgebra. ¡De álgebra! Pues venga, vamos a intentar resolver esta ecuación. Y tiene denominadores. ¿Os parece bien que yo la escriba aquí arriba en limpio y vayamos pasito a pasito entendiendo cómo se resuelve esto? Por supuesto, yo no voy a usar la técnica tan empleada en todos los países de habla hispana. De verdad que esto es típico de los países de habla hispana. De que los términos vuelan de un lado para otro. Yo no voy a utilizar esto. Lo que voy a utilizar, pues, es que una igualdad es como una báscula en donde si yo pongo en ambos miembros la misma piedra, pues todo se mantiene en equilibrio. Chicos, lo que trato de hacer es entender qué significa el signo igual. Si yo sumo ambos miembros por la misma cantidad, el signo igual sigue verificándose. Si yo resto ambos miembros por la misma cantidad, el signo menos sigue verificándose. Si yo multiplico ambos miembros por la misma cantidad, el signo igual sigue verificándose. Pues de eso se trata resolver una ecuación. Tengo que sumar o restar o multiplicar ambos miembros por la misma cantidad, tratando de que la x se quede solita en un miembro. Y al final poder decir, x es igual a, Bueno, pues venga, vamos a por ello. Lo primero de todo, me molestan los denominadores. Vamos a trincarlos. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues voy a multiplicar ambos miembros por una cantidad inteligente en concreto. Voy a multiplicar ambos miembros por 11 por 2 es 22. Mirad. Si multiplico ambos miembros por esa cantidad, pasa algo maravilloso. 22 aquí, 22 allá. Entonces, operando un poco, tengo 22 por 5x dividido entre 11 más 22 por esto, 22 por 100. He multiplicado lo que hay dentro del paréntesis por 22. ¿Y aquí qué? Pues mirad, aquí tengo x por, 22. 22 es 11 por 2. 11 por 2 y todo ello dividido entre 2. 22 es 11 por 2. 11 por 2. Vale. Mirad, chicos. Pispas Jonás. Y hemos eliminado los denominadores. ¡Qué gran avance! ¡Qué tos! La verdad es que estoy muy acatarrado. Y bueno, mejor toser que estornudar. Como empieza a estornudar, no paro. Vamos a seguir. Mirad, 2 por 5, 10, 10x más 100 por 22, pues esto. Y esto igual a 11x. ¿Lo veis? Habíamos partido de esta ecuación y se nos ha quedado en esto. Queremos despejar la x. ¿Os parece bien que yo agrupe las x por un lado, los numarracos por otro? Mirad, voy a restar en ambos miembros esta cantidad. Resto 10x en ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Propiedad de la igualdad. ¡Zas! ¿Y qué tengo? Pues en este miembro, 11x menos 10x, por favor, x. Y aquí simplemente tengo 2200. Pues venga, 2200. ¿Os importa que yo ponga metros? Porque son metros.
X igual a 2200 metros. Mirad, el trayecto que yo tengo que hacer es X. X me ha dado esto. Pero antes, esperad, que yo tengo que buscar el enunciado. Aquí lo tengo, lo tiré antes, ahora lo recojo otra vez. Vamos a verificar que el enunciado tenía sentido para este dato. De cierta forma, vamos a hacer la prueba. Llevo recorridos 5 onceavos de un trayecto. El trayecto es 2200 metros. Llevo recorridos 5 onceavos de 2200. 5 onceavos de 2200 es esta cantidad. Pues bien, esto más 100 es la mitad del trayecto. Es decir, esto más esto es igual a la mitad de esto, 2200 dividido entre la mitad. ¿Cuál es el trayecto? Bueno, pues yo he visto que X es igual a esto. Esto es el enunciado. Voy a operar un poco, opero un poquito. Aquí esto es esto. La mitad de 2200 es 1100. Y esto que hay aquí es, pues, 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. 11, claro que sí. Y aquí 1, 2. 1, 2. Claro que sí. Más 100. Pues vamos a ver. Esto es lo mismo que 1000 y más 100. Por supuesto, esto es 1100. 1100 es igual a 1100. ¡Pero qué ejercicio tan bonito, señor profesor!